Roberto Palazuelos asegura que nunca viajó en la carcacha de Luis Miguel anterior. Siguiente pantalla completa 1-3 diapositivas copyright especiales. Roberto Palazuelos asegura que nunca viajó en la carcacha de Luis Miguel 2-3 diapositivas copyright redacción notas. Redacción notas. 3-3 diapositivas copyright redacción notas. Redacción notas. 3-3 diapositivas. Roberto, ¿es cierto que le gorroneaste viajes por el mundo a Luis Miguel? Signo de interrogación. Es mentira, nunca tuve necesidad. El avión que tenía Mickey era de tercera al lado de los aviones de nuestros amigos. Él tenía un Jetstar 1968 con matrícula Julieta Charlie Bravo, al cual nunca me subí. Ni quien quisiera subirse en esa carcacha que ni siquiera llegaba a Guadalajara. Yo no viajé con él ni al que la esquina apóstrofe apóstrofe punto. Mi mejor amigo en aquella época era Gerardo de la Madrid y no Luis. Mi dime, en realidad, ¿qué pasó en aquellos años? Signo de interrogación. Sí, viajábamos juntos por todos lados, pero en los aviones de los hermanos Federico y Gerardo de la Madrid. Este último sí era mi mejor amigo. ¿Es cierto que cuando te dieron un papel en una novela, Luis Miguel te dijo en tu propia fiesta, tú nunca serás como yo, apóstrofe apóstrofe signo de interrogación? Claro que no. Si me hubiera dicho eso, le habría soltado un madre dólar por ciento, apóstrofe apóstrofe. ¿Qué le dirías si lo vieras en persona? Signo de interrogación. Le voy a decir, tú bien sabes que eso nunca pasó, ahora cúmpleme y llévame a viajar por el mundo. Me pusieron a mí porque soy famoso y aunque no me molesta pues me hacen publicidad, tienen que decir que no es verdad, apóstrofe apóstrofe punto. Yo me he dedicado a trabajar e invertir y él, en cambio, a despilfarrar. No creo que le alcance para comprar uno de mis hoteles. Y tengo 5 signo de exclamación apóstrofe, Luis Miguel tiene mucho más que tú. Económicamente hablando signo de interrogación. Yo estoy construyendo mi 5º hotel, gracias a que toda la vida me he dedicado a trabajar e invertir. Él, en cambio, se ha dedicado a despilfarrar. No creo que tenga mucho, ni suficiente dinero para comprar uno de mis hoteles. Y no me interesa, pero una cosa sí te digo, no necesito nada de él y habla muy mal de mí que invente estas tonterías. A ver si tiene los huevos al por ciento y para decírmelo en mi cara, cuando no es cierto. Y además yo nunca me peleé con el güey. ¿Extrañas andar de arriba para abajo y ser amigo de Luis Miguel? Signo de interrogación. Todos nos la pasamos increíble y en el grupo había varios que eran 50 veces más ricos que Mickey, como los amigos de la Madrid o Armando Torrado, el dueño de Starbucks. Aunque estoy seguro de que él tenía amigos lame o de dólar por ciento y ya ellos sí los llevaba a viajar, pero es una mentira que fui yo. Luis Miguel da a entender en su serie que todos los que se le acercaban, tanto familiares como amigos, solo lo usaban. Sí lo usaban, pero él también hacía lo mismo y no digo más. Ya dije lo que tenía que decir. ¿Has pensado en demandar al cantante? Signo de interrogación. No me interesa, porque quiero a Miguelito Alemán, quien es el verdadero dueño de la serie. Espero que Mickey le dé gracias a él por no recibir una demanda de mi parte. ¿Qué opinas de lo que él ha contado en la serie? Signo de interrogación. Se le está jalando, pero allá él, será su verdad y se quiere poner como una buena persona. Pero me gustaría que cuente su versión sin difamarme y aunque en la serie aclaran que los personajes son de ficción, créeme que si yo quisiera, sí podría proceder legalmente en su contra, concluyó el actor. Más noticias en MSN. Así lucía Ana Favella antes de convertirse en la mamá de Luis Miguel. Zapata habla de escenas de Sodi en la serie de Luis Mi. Fuente, Tri Novelas. Volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de YouTube. Política de privacidad.